Vamos a ver si esto está funcionando acá como siempre. Bueno, qué gusto saludarlos como siempre. Me encanta estar en estos espacios. Yo sé que para muchos de ustedes ya es el cierre del día. Para mí estamos a mediodía, acá terminando unas reuniones y unas sesiones de trabajo. Entonces, bueno, maravilloso poder estar acá siempre. Mi nombre es Karen Vega, para aquellos que aún no me conocen. Tengo el gusto de ser la directora y fundadora del International Coaching Group ICG, tal cual como lo ves en nuestro logo aquí. Y como tal, nuestra misión es proveerte con herramientas de coaching que te sirvan para producir los resultados que quieres en tu vida, para que puedas construir aquello que buscas. Entonces, bueno, para eso estamos aquí. Y me encantaría chequear. ¿Quiénes nos acompañan en este momento? ¿Quiénes nos acompañan? ¿Desde dónde nos acompañan? También me encantaría saber quiénes son miembros ICG o no. También me encantaría saber eso. Y gusto saludar a nuestros amigos en Instagram. Parece ser que estamos al aire. Estoy como robotizada en Instagram. Me veo que parece como me estoy congelando en Instagram. Pero bueno, no sé por qué razón, pero parece ser que en Facebook y en YouTube estamos. No sé si es problema, puede ser un problema de señal. Vamos a ver. Bueno, puede ser que están dando bien, pero sí tengo problemas de señal. Bueno, gusto saludarlos a todos ustedes. Y bueno, gracias por saludarme y gracias por confirmarme que me están escuchando. ¿Qué quiero compartir con ustedes en esta ocasión? Y me da risa porque ayer en nuestra salida en vivo hablábamos de esos mitos urbanos, ¿no? De esas cosas que se dan por ciertas porque se las escuchamos a alguien y porque asumimos que son ciertas. Y quiero aclarar, no le estaba recomendando yo a nadie que besara a sus perros o a sus gatos. Eso no era una recomendación como tal. Es algo que estamos hablando incluso con la doctora Isaza, los que estuvieron hace una semana en la conversación que teníamos con ella acerca de recomendaciones para mantener nuestro sistema inmune en buen estado, y uno de los temas es mantenerlo estimulado. Entonces, no, algo que no es tan sencillo en estos momentos que en varios países nos encontramos con restricciones para salir, que tenemos que estar aislados, que tenemos que estar desinfectando todo, ¿no? Para evitar el contagio con el COVID. Entonces, también estaban hablando los inmunólogos acerca de los peligros que implica para el ser humano dejar de estar en contacto con virus y bacterias. Entonces, claro, vamos a evitar a toda costa el tema con el COVID, pero también cómo hacemos para mantener el sistema inmune, especialmente niños, adultos mayores y demás, mantenerlo estimulado. Entonces, una de las recomendaciones que ya daba era el tema de aquellos que vivimos con animales. O aquellos que podemos entrar en contacto con animales, pues obviamente que eso ayuda, ¿no? Entonces, bueno, eso quería aclarar, que nunca fue una recomendación ni consejo ni nada. Cuando decía que llegó hora de llegar al siguiente nivel la relación con nuestros perros y nuestros gatos, pues bueno, lo que pasa es que a mí, y esto es controversial porque muchas personas ven eso y dicen, ¿cómo se te ocurre? ¡Qué feo! ¡Qué cochina! A mí los perros a veces me lavan la cara y ya como crecí desde chiquita con perros, gatos, loros, pájaros, micos, todo. Para mí ya es como muy normal el tema de que me estén lamiendo la cara o el tema de que Sammy, como lo han visto, se me pega aquí y demás. Pues para mí ya es más que normal. Entonces, a eso me refería. Bueno, con esa aclaración, vamos a continuar. Y yo creo que fíjense que los animales hasta en eso nos dan un gran regalo, ¿no? También el tema de no solamente el cariño que le brindan a uno, sino hasta eso, hasta que le mantienen el sistema inmune, inmunológico estimulado. Bueno, hablando de los mitos urbanos, yo me acuerdo que yo había escuchado alguna vez el tema del bambú, el tema de cómo el bambú es una de esas plantas que parece como si fuera pasto, que es que lo llaman el pasture. Es de la familia como del pasto, pues un pastizaje. Que en algunas especies, porque es importante también el entender que hay diferentes tipos de especies, de diferentes tipos de climas, bla, 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 ¿no?
Pero hay un tipo de bambú que es impresionante porque puede llegar a crecer hasta 1 metro al día. A mí me parece impactante escuchar eso. ¡Wow! Imagínate una planta que crezca 1 metro al día. ¿Qué nivel de prosperidad, qué nivel de abundancia nos muestra eso? Y una de las cosas que yo había escuchado, o sea, esto sí es dato científico, esto sí lo encontré ahorita investigando sobre el tema que les quería compartir. Y me acuerdo que a mí esto me ha resonado mucho porque decían que el bambú o ciertos tipos de bambú duran 7 años en crecer sus raíces para luego florecer de esa manera. Entonces siempre me llamaba la atención imagínate la sólida que tienen que ser sus raíces y genera todo un sistema de raíces que lo vuelven muy sólido para poder soportar un florecimiento de esa manera. Y me llevaba a pensar mucho algo que hemos estado hablando en estos espacios, y es en qué enraizas, no sé si sea la conjugación de la palabra, tu vida, en qué basas tu vida, cuál es esa base sólida, cuál es esa raíz. Para muchos bajo los esquemas sociales, las raíces se las da el si logran tener X posesiones. Y si logran tener X reconocimiento, y si logran tener X posición social, y si logran tener X posición profesional. Entonces pareciera que necesitan eso para sentirse sólidos ante la vida. Y como sabemos que la vida cambia, que la vida es inesperada y esas cosas pueden y probablemente van a variar, entonces la raíz ya no es una raíz. La raíz se vuelve algo endeble. Que por eso muchas veces las personas, cuando tienen estos cambios radicales en que los deja la pareja o algo le sucede a la pareja o algo le sucede a la familia, pierden el trabajo, tienen el tema de la salud, no sé, como que parece que se le fuera a acabar el mundo. Se quedan, como dice el dicho, sin piso, se sienten como sin piso, porque es como figurativamente hablando lo que ocurre. Esas raíces, que nunca fueron verdaderas raíces, por su misma naturaleza cambiante, que nunca fueron bases sólidas, el efecto de esa solidez que dábamos, por cierto, se disuelve y queda uno así, como una veleta ante la vida, de las circunstancias. ¿Y cuál es la experiencia que se genera con eso internamente? Un manejo de la incertidumbre, porque la incertidumbre siempre va a estar presente en nuestra vida, pero una relación con la incertidumbre que se vuelve tóxica, que se vuelve limitante, que se vuelve atemorizante. El tema con los cambios entonces se vuelve una resistencia, se vuelve como una batalla. El tema con las relaciones con otros también se vuelven como de rivalidad y demás. ¿Por qué? Porque no estamos sólidos, no estamos centrados en algo poderoso que nos sostenga. Ahora, hemos hablado también mucho, y esto lo digo con el mayor respeto del caso, hemos hablado mucho también de cómo para muchas personas esa base sólida se vuelve sus creencias religiosas. No se vuelve aquella fuerza, aquella sabiduría universal, aquella energía universal, no. Esa solidez se vuelve una serie de creencias que le dicen, si tú haces esto vas a estar bien. Entonces se vuelve como el que yo repita, repita y me mentalice que así tienen que ser las cosas, yo estoy actuando bien, yo voy a estar protegido, yo voy a estar. Pero viene esa contradicción de yo estoy actuando bien, estoy protegido bajo una condicionalidad de mis raíces, donde se me dice constantemente que mis raíces me van a sostener si te portas bien, si no cometes estas fallas. Y bajo esas reglas todos estamos diseñados a fallar, ¿no? Ese tema de fallas por pensamiento, palabra, obra, omisión. Imagínense uno estar 24 horas al día siguiendo esas reglas con los juicios, los autojuicios y los autocastigos que eso implica. No, fallé por pensamiento. No, claro. ¿Quién no tiene pensamientos? Los pensamientos por naturaleza en el ser humano son
variados, son de diferente, precisamente de diferente naturaleza, y decir que porque tenemos X tipo de pensamientos fallamos y que por eso entonces podemos ser castigados, pues imagínate, eso no son raíces sólidas, por eso nos sentimos con temor constantemente. Pero eso no viene de la misma sabiduría universal, eso viene de una interpretación, eso viene de una versión, eso viene de una historia que ha sido contada por miles de años, pero que eso no la hace verdadera. Porque cuando vemos la naturaleza misma del universo, de eso que está presente en todo, decimos, pero ¿cómo va a funcionar así como si fuera un policía, ¿no? Ahí chequeando, ¿hizo aquel? ¿No hizo aquello? ¿Hizo? Bien. ¿Hizo no? No, mal. ¿Listo? Merece. Oh, no, no merece. Así pareciera que funciona bajo esas versiones, y no de una sola religión, de muchas religiones. Es más, desafortunadamente, las religiones más populares. O de los segmentos de esas religiones, de los que han generado más dogma, más fanatismo, es, pareciera que es así. No, 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 mal hecho. No, 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 bien hecho. Y uno que cree que así funcionan las cosas, y uno pensando, no, yo cuando se piensa, cuando uno piensa que así funcionan las cosas, pues imagínate, uno se siente todo el tiempo como, bueno, por favor, espéreme, no, yo no quería hacer eso, no, yo, espéreme, yo no me refería a eso, yo me corrijo, déjeme, yo lo hago mejor, por favor, espere. Y decimos, queremos una vida de bienestar, de libertad, de prosperidad. Y eso es una de nuestras razones de fortaleza. Ahora, el tema acá es, si te vas históricamente a aprender los orígenes de todo eso, algo que se vio como iluminación divina, fue solamente la versión de alguien, como en algún momento yo digo, ah, mira, esto es así, y le comparto a mi vecino, mira, esto es así, y mi vecino dice, uy, claro, tiene sentido, se lo comparte a este, y se tomó ese tono de verdad. Ahora, cuando lo vemos desde la perspectiva de verdadero amor incondicional, es que incondicional significa que no hay condiciones que lo definan o lo limiten. Es que eso es lo que quiere decir incondicional. Es más, ¿cómo ha sido tanto la costumbre de haber proyectado lo que se le ocurrió a un grupo de seres humanos y delimitado, definido, es universal, que hasta se ve como, hasta el lenguaje se queda corto, pero la imagen con la que hemos crecido mucho es él. Ese es un, primero es un ser, y al darle la categoría de ser un ser supremo, un ser divino, ya es un ser, quiere decir que nosotros somos diferentes, porque eso es un ser, es un ente separado a nosotros. No es la energía de lo que estamos hechos, no es la materia prima de lo que estamos hechos, no es la sabiduría de manera intangible de lo que estamos hechos, no, es un ser. Entonces, como es un ser, es un ente ya separado. Además, es un él, no es un ella, es un él. Interesante que venga con todo ese sabor cultural y social donde la mujer fue considerada siempre como un ser inferior, como algo allá que tiene unas características inferiores y menos. Entonces, claro, ese ser superior no puede ser un ella, es un él. Entonces es como, ah, no solamente eso, uno siempre habla en masculino de eso. Y cuando se lo imaginaba uno por las películas o lo que sea, era un hombre. Un hombre barbado, así con pelo blanco, con tuna blanca. Entonces, esa concepción de separación y demás, y creer que mis raíces me las da mi calificación final, de si aprobé, tengo raíces, de si no aprobé, parezco una veleta, como una hoja suelta al viento, donde las circunstancias tienen el poder de... Ahora, despertar a esto es un tema que muchas veces puede sentirse como una blasfemia, como que estamos faltando al respeto, y como que además es la falla más grande.
Pero lo que tenemos que entender es que ¿cómo puede haber falla ante eso si es de lo que estamos hechos? Que haya falla ante el dogma, que haya falla ante las reglas, que haya falla ante el sistema de calificación inventado o la historia inventada de aquello, sí. Pero eso nunca va a definir la verdad esencial de lo que somos, de la naturaleza misma de lo que somos. Cuando estamos buscando raíces sólidas, no pueden estar basadas en ideas, en concepciones, así hayan sido reforzadas por miles de años, así sean reforzadas por millones y millones de personas. Es tu tarea, por decirlo de alguna forma, el encontrar raíces que no estén atadas a dogmas limitantes, restrictivos, condicionados, así hayan sido reforzados, validados por años. Porque hay algo dentro de tu ser que ya desde ya sabe la realidad, la verdad de las cosas. Ya hay algo dentro de ti que dice, esto no me cuaja. Ya hay algo dentro de ti que dice, wow, si siento temor, si siento este temor, quiere decir que hay algo que no cuaja, porque es como si yo estuviera diciendo que la naturaleza es cruel. ¿Cómo voy a asumir que mi naturaleza, de lo que estoy hecha o hecho, va a ser cruel en funcionar como un sistema calificador? ¿Cómo voy a sentirme como un ser separado, como un ser diferente a aquello? Ese espacio del cual estoy hablando de exploración no va a venir de una técnica que yo te pueda compartir, no va a venir de una buena idea, no va a venir de una filosofía, va a venir de un momento en el que tú digas, espérate y vuelvo a sentir mis raíces, que van a venir de aquello que es incambiable en tu vida, que es incondicional. Por eso son raíces sólidas, porque son temas incondicionales, son temas permanentes, son temas universales, es decir, no solamente eres tú, sino es la naturaleza de todos los seres humanos, de los animales, de las cosas, tenemos que ir más allá, tenemos que trascender toda esa ideología, por más validada que haya sido. Y entre más temor podamos sentir, entre más incomodidad, porque muchas veces nos aferramos a esas ideas, a ese dogma, ¿por qué? Por temor. Porque nos enseñaron que teníamos que hacer esto para aprobar la evaluación de la vida. Y decimos, ¿qué tal que yo falle? ¿Qué tal que yo me ponga a retar eso? Y no sé hacer, no, espérate, ¿qué tal? Desde que haya temor, desde que haya angustia, desde que haya dependencia de, eso es tu mejor indicador, que aquello en lo que te estás basando no puede ser la verdad esencial del universo. Desde que haya temor, angustia, inseguridad, desde que haya desesperación, dependencia de aquello, todo eso viene de una serie, de haber visto como verdades una serie de ideas, historias, dogmas y demás. No puede venir. No puede venir de la naturaleza incondicional de lo que eres. Cuando empezamos a reconocer ello, empezamos a sentir la solidez de verdaderas raíces poderosas que están ahí. No las tienes que crecer, no las tienes que cultivar, las has tenido siempre. Solo que viviendo bajo la distracción y viviendo bajo el espejismo de otras cosas diferentes, pareciera que eres esa hoja que se la lleva el viento, pero tus raíces ya están ahí. Solamente reconocer aquello que ya tienes, que ya eres. Y me encantaría dejarte con esa invitación, esa reflexión, que solamente tú puedes tener, y que tiene el potencial de tener un impacto poderosísimo en tu vida, ¿de acuerdo? Voy a chequear qué comentarios tenemos en aquí al aire, ¿les parece? Hola, Damelice Ruiz, gusto verte. Ana María Jaramillo, gusto verte. Y además, mil gracias.
Como siempre, tu iniciativa, tu nivel de compromiso espectacular. Solamente escuché los 10 primeros segundos de tu video en el grupo privado de Facebook del evento del próximo fin de semana. Y mil gracias por siempre jugar a full. Entonces, buenísimo, lo voy a ver con calma y obviamente todos los que van a participar en el evento ya deben haber recibido un correo con ciertas recomendaciones e invitaciones. Entonces, nos esperamos ahí. Gracias, Diana. Hans Garcés, mil bendiciones para ti. Gusto saludarte. Ah, mira, aquí veo la foto. Muy bien acompañado. Hola, Sujel, buenas noches. Gusto saludarte también. Hola, Marcelita, gusto verte. Maravilloso que nos acompañes. Joaquín de Rosas, qué gusto verte también. Arais, maravilloso que nos acompañes también. Karina Cruz también, qué gusto verte. Katia García, buenas noches en Perú, gusto verte. Lorena, desde Sabana Larga, Atlántico, familia ICG, claro que sí, Lorena. Carmen Vargas, gusto verte. Denise Unson, hola, buenas noches, gusto saludarte. La Melis dice, yo beso a mi perro todos los días y lo amo, imagínate. Ellos se encargan de darme besitos, estoy de acuerdo. Rosa Cabrera, buenas noches desde Los Ángeles, una integrante de la familia ICG, claro que sí, Rosa, un gustazo contar contigo acá. Carlos Alberto Arande, hace rato no te veía, no sé, Carguencho, cada momento es un gran espacio de tiempo para extrañarte, gusto verte, ojalá que todo esté andando bien contigo. Amelis dice, yo también me crié con muchos animales y los adoro y los respeto. Qué gusto, Amelis, me encanta eso. Billy González, qué linda Karen, me alegra escucharte, gusto verte. Ana Guerrero también, gusto saludarte, un gusto escucharte, maravilloso. Marcelita dice, por eso me fascinan, igual debemos sostenernos en unas raíces, los bambús, por eso me fascinan, igual debemos sostenernos en unas raíces fuertes internas para que no nos tumbe cuando pase algo afuera. Totalmente de acuerdo. Hola, Elsa Martínez, gusto saludarte, voy a chequear, un abrazo muy grande. Emery Cristina, gusto verte, Karen, escucharte me da tranquilidad, qué gusto, Emery. Daisy, precisamente eso es lo que traigo bastante arraigado, las condiciones que tengo que seguir y si no las sigo me hacen sentir culpable y me siento demasiado incómoda. Ahí es cuando ese es el tema de notar tu sentir y que tu sentir sea tu guía para decir, por aquí no puede ser, por aquí no puede ser. ¿Mm? Yo me lo imagino como cuando uno usa el mapa del celular cuando está en alguna parte y ve la ruta azul aquí y si uno se sale del camino y que eso le dice, por aquí. Ese sentir es como, wow, ¿estoy dando validez? ¿O estoy viendo con validez? ¿O mi sistema está viendo con validez esto? Espérame, eso no puede ser tan válido. La opinión de los demás, el juicio de los demás, las situaciones, no puede ser tan válido. Espérate. Y el cómo las estoy viviendo es simplemente que las estoy viendo como válidas. Entonces, además te felicito, Desi, por estar jugando también a todo dar. Hola, Lilian Pérez, gusto saludarte. Marcelita, dices, por eso ICG nos enseña a sostenernos en nuestras raíces y son tan sólidas que las tormentas no nos tumban. Somos igual que los árboles como el bambú. Tenemos la flexibilidad para ceder ante las circunstancias de acuerdo al ambiente y por dentro fortalecidos. De acuerdo, Marcelita, qué gusto. Gracias por el comentario. Daisy dice, siempre estuve queriendo ser mejor y nunca mejoré. Al contrario. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces ese tema de tengo que ser la mejor, tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, se vuelve en un ruido distractor para realmente enfocarnos en lo que estamos haciendo. Eso me pasó a mí también, porque tenía tanto ruido en todo lo que debía hacer que era muy difícil obtener resultados afuera. Claro, tenía y demás, pero eso es como eso es como intentar llenar un balde lleno de huecos, llenar un balde de agua lleno de huecos. Esa distracción mental de todo ese ruido de los deberías y demás se vuelve eso, distracción y ruido mental, ¿de acuerdo? Al contrario, la culpabilidad me acompañó por años por no ser suficiente y al estar saliendo de todo ello, los juicios en contra mío están bastante fuertes. Es decir, sí, eso demuestra que estás jugando a todo dar. ¿A qué? Qué bueno por ti. Elsa, dices, bajo el punto de vista de la religión, el bienestar es condicionado. Todo es si te lo mereces. Todo es condicionado y lo peor es que lo habíamos dado, por cierto. Absolutamente. Hola, Laritza, gusto saludarte en Ciudad de México. Parker Cruz, gusto verte. Dices, saludo, Karen, me va gustando romper los esquemas con estos temas y charlas, cariños. Gracias, Parker, lo mismo, un abrazo muy grande. Arais, dices, creo que es muy apegado a la religión al tener juicios por ser buenos o malos, de ganarnos el cielo o ganarnos el infierno, basados en un régimen muy estricto. Y recordemos que los juicios de la Santa Inquisición fue quemar y torturar a los que no conocían a Dios.
a lo que para ellos no era acto de Dios. Exacto, y fíjate que en su momento, si alguien hubiera preguntado, oiga, están matando gente, oiga, es que la están torturando, hubieran dicho, eso es palabra divina, así manda Dios. Ahora decimos, es como, a ustedes se les ocurrió, a ustedes se les apareció en la mente, se lo inventaron, lo vieron como válido y verdad, el que eso era lo que decía Dios. Asimismo hemos visto muchas cosas como verdades que decimos, no, un momento, es que ustedes asumieron, creyeron, esparcieron que eso era así. Entonces es bien interesante porque en ese momento se hubiese dicho lo que aún mucha gente dice, no, es que esto es palabra de Dios, es que esto es así. De la misma forma que en su momento alguien decía, no, es que a la gente hay que torturarla, hay que matarla así porque son brujos, porque son no sé qué, es palabra de Dios, Dios manda que sí. Entonces a veces la gente dice, ah, no, es que eso sí era terrible, no, pero yo creer esto, esto sí es así. Como, Ahora, nadie hace eso por gusto, por eso estamos hablando de redescubrir y despertar con cariño, porque es que el universo es cariñoso, el universo es incondicional, el universo es generoso. El resto son invenciones humanas, el resto son proyecciones humanas o incluso inventos basados en ciertos intereses políticos y económicos. Es que nada más tenemos que revisar la historia de hace miles de años para entender, ah, por eso es que decían esto, ah, es que por eso les interesaba esto otro, ah, por eso es que generaban estas reglas. Entonces es como, a mí alguna vez hace un par de años, estaba involucrada en un tema con mi familia y me acuerdo que, bueno, una persona decidió dejar de trabajar con nosotros, pues digamos como ese acuerdo, porque, bueno, venía haciendo las cosas mal, venía, bueno, un pocotón de cosas. Y resulta que ella cuando se va a retirar del sitio, se lleva un pocotón de cosas, ¿no? Y le dice a la persona que le estaba, yo estaba en otro país en ese momento, bueno, le dice a la persona que la estaba acompañando a salir, le dice, no, es que Karen me dijo que yo me podía llevar esto, y Karen me dijo que yo me podía llevar aquello, y Karen me dijo, y la otra persona le dice, ah, bueno, si Karen le dijo bien pueda, llévese. Y después, cuando ya me entero, yo digo, no, yo no dije nada de eso. Entonces ella se llevó esto y esto y esto que no debía, no era de ella, no, Richo. Alguien me dijo, básicamente, les robó todo eso. Pero ella le dijo al personaje, es que Karen me dijo que yo podía. Y él dijo, ah, si a usted Karen le dijo bien, pueda, lléveselo. Entonces, muchas veces nos ha pasado esto como, alguien dice, no, es que Dios dijo, Dios estableció, Dios, ah, ok, si usted me está diciendo que Dios lo dijo, entonces tiene toda la razón. Sino que como eso se ha multiplicado por millones y ha estado consecutivo por años, entonces pareciera que tiene más tono de verdad. Ahora, ¿eso lo hace verdad? Ahí está la pregunta. ¿De acuerdo? Daisy, dices, por eso la película de la cabaña me cambió la forma de ver las cosas. He buscado la libertad y la estoy encontrando, aunque las personas a mi alrededor creen y piensan que estoy demasiado libertina. Y ahí es donde tu raíz de ese centrarte contigo, lo que tiene sentido, es lo que importa, Daisy. Eso es lo más importante. Gracias por compartir. Marcelita dice, somos seres universales, perfectos y estamos sostenidos por nuestra fuerza interior. Nuestra esencia es intocable y nada ni nadie la puede dañar. ¿De acuerdo? Carmen, dices, me vino a la mente un consejo que me dieron cuando me quedé huérfana de padre a los 15 años. Me dijeron que tenía que salir adelante yo sola, primero sin mis hermanos. Tener unas raíces fuertes porque si mis ramas llevaban mucho peso, crecería chueco y sería mucho más difícil. Solo sé que hice las cosas bien con la conciencia que tenía en ese momento. De acuerdo, gracias por compartir, Carmen. Araiz, dices, aquí en México decimos, somos católicos de ocasión porque no somos muy apegados al catolicismo. Mira, Marcelita, dices, como dices, Karen, trascender es la magia de nuestra seguridad, la creencia de quiénes somos y estamos fortalecidos por nuestras raíces permanentes que siempre han estado ahí, reconocernos y saber qué somos. De acuerdo, Marcelita. Mayra Vega, muy bien dicho, Karen, saludos de Woodland, en California. Gusto saludarte, a lo mejor hasta somos primas y demás. Marlene Castro, gusto saludarte también. Laritza dice, hablando del grupo privado de Facebook, le di clic al link y no abrió la página. Laritza, espérate un segundo, hago aquí la nota. Ay, tomo aquí la nota para ver, a ver si nos ayudan desde soporte técnico, a ver qué pasó. Gracias, Laritza. Daisy, dices, tienes razón, Karen, ahora he experimentado una sabiduría interna impresionante, aunque no niego que el temor viene a mí.
por todo lo más de 20 años de pensar y creer de la misma manera, ¿de acuerdo? Ahí es donde está el redescubrir. Marcelita, dices que no pudiste hacer el video, no sé qué pasó. Ah, Marcelita, igual que cualquier cosa, recuerda que te puedes apoyar en Sonia o en Luis. Están ahí disponibles con la mejor de las actitudes para apoyarnos en toda esa parte técnica de lo que viene el próximo fin de semana. De acuerdo, gracias Marcelita. Binmar, dices, llegué tarde, pero te mando un fuerte abrazo. Otro grandote para ti, ojalá puedas verlo en diferido. Daisy, dices, Karen, a mí no me dio acceso al grupo de Facebook. Próximo fin de me dice que no está habilitado. Daisy, si quieres, vuelve a chequear el correo y vuelve a darle porque efectivamente sí ya vi los primeros videos. Si no te funciona, igual escríbenos a soporte que ahí te ayudamos, ¿te parece? Perfecto, Marcelita. También cualquier cosa nos escribes a soporte con Luis o con Sonia. Gracias. Michael Andrés, desde Barranquilla, una tierra hermosísima. Qué gusto saludarte, Michael Andrés. Lilian Pérez, dices, mis animalitos son parte de mi vida, los amo y son un buen soporte. Claro que sí. Diana María, de mis más grandes aprendizajes ha sido el notar mi sentir, usarlo como guía para calibrarme. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Me encanta, Diana. ¡Súper! Lorena, somos poder creativo con una exploración constante donde nuestra esencia es magnífica y cuando uno logra ese entendimiento, los paradigmas y dogmas no pueden influenciar nuestro bienestar. Poderoso eso. Gracias, Lorena. Araiz dice, ¿sabes, Karen? Ahora que me dices cuáles son mis raíces después de estar aprendiendo y cambiando mis formas de ver la vida. Yo soy católica, pero recuerdo que me dijeron, Dios nos dio libre albedrío y lo que nosotros elijamos son los resultados que obtengamos, ya sea el victimismo, el estar en más de lo mismo o reinventando y florecer así como el bambú. Mil gracias, Isegel. Qué gusto ir a Araiz, me encanta eso. Marta Elena, dices, para quienes creemos en Dios, Él es nuestra fuerza, nuestra raíz. Sin embargo, la raíz de estabilidad económica, personal y familiar nos da una raíz, una tranquilidad, ¿de acuerdo? Marta Elena, y además acá hay algo bien importante, es esa relación universal con eso que para mí también es Dios, que llamo, que para mí tiene una concepción de sabiduría universal, la materia prima de lo que estoy hecha, que no es como una persona o un ser, con una forma definida, sino que es algo intangible. También es como, ¿sabes qué? ¿Qué es aquello que es universal? Y si es algo de lo que yo estoy hecha, cobra sentido muchas de las enseñanzas positivas, de aquellas enseñanzas que sí han sido positivas de todo esto. Y ahí es como aquel árbol que tiene esas raíces tan fuertes no le teme al viento, no le teme a perder algunas ramas, porque sabe que desde esa raíz va a volver a florecer. ¿De acuerdo? Gracias, Marta Elena. Hay alguien que está en el grupo de miembros. Es que cuando salimos al aire en el grupo de miembros hay que darle clic al link que dice StreamYard, no sé qué, para que te pueda dar tu nombre. Pero gusto saludarte hasta Morelia, en Michoacán, en México. Gusto verte por estos lados. Ana Guerrero, dices, creo que Dios nos quiere dar bienes invaluables siempre, solo que nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Cuando volvemos a ella, viene lo verdadero y mejor de la vida de una manera increíble. Gracias, Ana. Marcelita, dices, de acuerdo contigo, las leyes las han hecho los hombres, por eso no debemos darle todo el peso. Gracias, Marcelita. Ana Guerrero, dices, creo que todo consiste en dejar de sentir miedo y comenzar a creer en la bondad y perfección total de Dios. Gracias, Ana. Carmencita, dices, se siente un efecto liberador cuando pasas del miedo a la acción y con miedo y todo sigues adelante, fuera de juicios y restricciones aprendidas. De acuerdo. Marcelita, dices, me pasó lo mismo. No me abre la página. Bueno, voy a chequear, voy a igual a preguntar, pero cualquier cosa, si no les vuelve a funcionar, por favor, avísenos. Gustavo Adolfo dice, hay una concepción totalmente desdibujada de Dios, no juzga ni limita y permite seguro el descubrimiento del coaching transformacional como cualquier laico. De acuerdo, gracias Gustavo. Blandina del Pozo, hola Karen, siempre es lindo escucharte, un abrazo desde Lima, Perú, gracias, gusto saludarte también. Parker dices, siempre mantener la curiosidad y la exploración constante, absolutamente, pero para eso hay que romper los miedos, enfrentarlos para que no nos sigan atando. Gracias, Parker. Gustavo también dices, gracias por estar compartiendo, Karen. Gracias, Gustavo. Lilian dices, yo soy católica practicante, pero no soy ciega y veo muchas cosas, pero voy a la misa por mí, porque Dios me mira a mí. ¿Qué yo hice de bien en esta vida? Gracias, Lilian, por compartir. Daisy también dices, gracias, Karen, envíe el correo a soporte. Perfecto, voy a chequear igual, voy a mandar voy a preguntar en soporte a ver si algo puede estar molestando con el link o algo. Parece. Y chequeamos nuestros amigos en Instagram, no crean que nos olvidamos de ustedes. A Hernán Reyes Casados, un fuerte abrazo. Gracias, Hernán, un fuerte abrazo para ti. J. Blanca, efectivamente hemos estado y viviendo con represión mental sin darnos cuenta. Gracias, J. Blanca 620.
Byraldin, gusto saludarte también, a nuestros amigos también, Vane Coto también, Moni Albino de Espinosa Coach, bueno, gusto saludarlos. Entonces, con eso, con esa invitación los quiero dejar. Este es un camino de redescubrimiento personal sin límites, cuando sentimos limitaciones, cuando sentimos ese sentir que no es así como el que va congruente con el universo, qué bueno que podamos chequear qué es lo que estamos viendo como válido, ¿de acuerdo? Con eso quiero dejarlos por ahora, sigan en la conversación, sigan estando acá, sigan muy pendientes de este espacio, sigan compartiendo, cada vez más es más evidente que las personas necesitan estas raíces sólidas para construir sus propias vidas. Recuerden que lo importante de este espacio es lo que resuena en ti y cómo te lo llevas puesto, ¿de acuerdo? A los miembros de ICG, gracias por siempre estar acá presentes y por hacer todo esto posible. Tengo tres comentarios que me acaban de entrar antes de dejarlos. Dicen, Dios no es la religión. De acuerdo, Carlos Alberto. Laritza dice, cuando sabes de Dios, nada te hace dudar de él. Las instituciones y los hombres han puesto palabras en la boca de Dios y él ha tenido que seguir cargando la culpa de los humanos. Laritza, Marcelita dice, me encanta verte. Un super abrazo para ti, besitos para Cora. La Cora anda durmiendo. Claro que sí, se los doy, Marcelita. Un abrazo muy grande para ti también. Bueno, cuídense mucho. Feliz día, mucho bienestar, mucho amor. Nos encontramos muy